en su clase? Único en su clase, como siempre. La verdad que, bueno, gracias por venir. La verdad que muy contentos de que nos estén acompañando en esta noche tan especial, lanzando el nuevo Clase B. La verdad que tiene muchas novedades, es un vehículo distinto al anterior. Sigue siendo un monovolumen, pero un monovolumen mucho más deportivo. Como la verdad que con las imágenes van a ver que es un vehículo más bajo, más ancho y más largo que el anterior, con unas líneas muy, muy fuertes, muy definidas, agresivas, con lo cual estamos presentando, la verdad, que un nuevo vehículo. ¿Cambia un poco el perfil de aquella persona que necesita un vehículo de un estilo familiar como este, que ya tiene un volumen un poco más definido adelante, ¿no? Pero se lo ve muy deportivo. ¿Cambió el perfil? Cambió un poco el perfil. Sigue siendo un auto para la familia tranquilamente, pero sí, creo que amplía mucho el target de público de que apunta. Es un vehículo, como decías, muy deportivo. La verdad que es el inicio de una nueva serie de vehículos que estamos lanzando a nivel mundial, como decía el presidente hace un rato. Una nueva plataforma de vehículos compactos que van a tener esta línea deportiva, agresiva, pero que no deja de ser un Mercedes, o sea, un vehículo elegante, que gusta. La verdad que cuando uno lo ve es un vehículo atractivo, y sí, la verdad que ampliamos el público. Sigue la familia siendo un potencial usuario de este vehículo, pero creo que hoy también cualquiera que no tenga familia también puede pensar en este vehículo como un auto ideal. La idea es captar más público, o sea, ustedes tienen como particularidad una fidelidad de sus clientes neta. ¿Con estos piensan captar más clientes quizás de otras marcas? Yo creo que sí. Bueno, la experiencia con el... Yo lo decía recién, la experiencia con el Clase C, el nuevo Clase C, que lanzamos hace ya varios años, la nueva línea, hizo que captáramos una cantidad de público muy importante que no accedía o que no veía a Mercedes-Benz como una opción. Con este tipo de vehículos, con estos lanzamientos, estamos reforzando esa idea. Hoy nos sorprendemos porque muchos de los nuevos clientes de Mercedes-Benz que compran el Clase B, el Clase C, la GLK, por ejemplo, vienen de ser usuarios de otras marcas que a veces no son las marcas premium con las que competimos habitualmente, sino que vienen de otros segmentos, de otros vehículos que a veces incluso nosotros nos sorprendemos, como, bueno, que hicieron un upgrade de marca y se pasaron a Mercedes-Benz, con lo cual, sí, estamos apuntando a un target mucho más amplio. ¿Cómo manejan el tema de repuestos? No, es un tema que a todos nos preocupa porque los repuestos son parte importantísima de nuestro servicio de postventa. Digo, cuando uno compra un vehículo Mercedes-Benz, está comprando también la postventa y todo lo que viene después, ¿no? Nosotros, dentro de todo, estamos manejándolo bastante bien. Incluso creo que de acá a fin de año, cualquier problema que hubiéramos tenido con disponibilidad de repuestos se va a solucionar. Así que, no, lo vemos como que la verdad que el cliente Mercedes-Benz se puede quedar tranquilo de que vamos a seguir dándoles el mismo servicio de siempre. ¿Vienen una única versión? Vienen tres versiones: el V200 manual, el V200 manual Sport y el V200 automático Sport también, desde $42.500 hasta $46.500, con equipamientos diferentes, con caja manual y caja automática, con un nivel de confort, la verdad, que muy bueno, y con niveles de seguridad también muy distintivos. ¿Las expectativas ustedes como marca para este modelo? Para el modelo, la verdad que mucha expectativa, la verdad que la demanda ya se nota, es fuerte, hay muchos pedidos. Así que nada, creo que viene a reforzar la gama de la marca y va a ser un gran éxito. ¿El Clase C fue un suceso? El Clase C fue un suceso, sigue siendo un suceso, y el Clase B va a ser otro suceso. Lo mejor para este nuevo año, este nuevo modelo, y realmente vemos un vehículo tan diferente, un perfil tan diferente tiene, pero a la vez tan parecido al anterior, que realmente creo que está muy bien logrado. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre, y bueno, nada, seguiremos con las novedades, así que nos seguiremos viendo.